Hermanos, el Señor nos continúe bendiciendo a todos. Vamos a aprovechar la ocasión para tener un momento de oración, pidiendo a nuestro Dios la dirección por lo que vamos a hablar en este día. Inclinemos todo nuestro rostro. Padre, gracias. Qué privilegio es estar aquí en tu casa en este día, el día en el cual muchos de tus hijos se reúnen en un día como hoy, para venir a tu casa a adorar, a escuchar tu palabra. Estamos aquí reunidos. Queremos en este momento pedir tu dirección en cuanto a tu palabra, lo que vamos a hablar, lo que vamos a tratar. Que tú nos ayudes a cada uno de nosotros a crecer en tu gracia. Padre, que tu palabra, sabiendo que no regresará vacía, sino que traerá muchos frutos, enfatizamos una vez más que sea de gran bendición para cada uno de nosotros. El instrumento que has escogido, Señor, no el mejor. De manera que mi dependencia, oh Dios, está en ti para poder hablar tu palabra en este día. Estamos conscientes de nuestras propias pasiones carnales, igual que mis hermanos, distracciones, pensamientos del enemigo y ataques. Y queremos también presentar todo esto delante de ti. Que sea tu palabra a través de mí. En Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo rogamos. Amén. Hermano, hace algunos viernes atrás estaba tratando yo con esta congregación un tema muy crucial, muy importante en la vida de todos nosotros, acerca de el amor bíblico entre los hermanos. Y todavía mi mente está bombardeada con muchas cosas para promover este amor bíblico entre los hermanos. Todo pensamiento que nos lleve a nosotros a actuar y a poner en práctica la unidad entre nosotros, promover, quitar cualquier cosa, porque es necesario, hermano, como iglesia, si vamos a ser practicantes de lo que es el amor bíblico, que nosotros enfrentemos esta cosa, tratemos con estas cosas. Y en estos días el Señor me ha puesto este pensamiento para compartir con todos ustedes acerca de la comunión entre nosotros. La comunión entre nosotros, es decir, la comunión que debe existir entre cada uno de nosotros. El Señor siempre tenía esta preocupación por lo suyo. El Señor oraba para que su pueblo, para que sus seguidores permanecieran unidos en un solo pensamiento, una sola mente, en un mismo espíritu. Ahora, cuando nosotros pensamos en el tema de la comunión, ¿qué mejor cuadro que nosotros pensar en la iglesia primitiva? No es cierto, hermanos, que una de las columnas que mantenía la iglesia unida al principio era el que los hermanos permanecían en comunión los unos con los otros. En Hechos capítulo 2, versículo 42, la palabra de Dios nos dice a nosotros claramente que estos hombres, y habían allí mujeres también reunidos, estos hombres tenían cuatro metas. Había muchas, pero habían cuatro verdades fundamentales en las cuales ellos perseveraban. Hechos capítulo 2, versículo 42 nos dice, estas son esenciales, no la única, pero esenciales. Y dice la palabra de Dios que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Nosotros como iglesia queremos perseverar en estas cosas. ¿No es cierto, hermano, que el mensaje que queremos traer desde este púlpito a la iglesia, no queremos que sea siempre un mensaje bíblico fundamentado en la doctrina que enseñaron los apóstoles? Yo creo que sí, ese es el deseo nuestro. Si otra cosa diferente a esto hacemos,
Estamos enseñando contrario a las Escrituras. Pero no es cierto también, hermanos, que nosotros quisiéramos y deseamos tener comunión los unos con los otros. ¿Habrá alguien aquí en esa tarde que se pueda parar y decir, o levantar su mano y decir, yo no quiero tener comunión con ustedes? ¿Aparecerá algún valiente? Yo creo que todos queremos tener comunión los unos con los otros. Es más, si alguno de ustedes no desea ni anhela tener comunión, está en el lugar equivocado y ha participado del servicio equivocado. Porque es una condición, no solamente que estemos en comunión con los hermanos para participar de este servicio al Señor, ¿verdad? La palabra de Dios es clara cuando dice que si nosotros nos acordamos allí mismo, el momento de dar la ofrenda, de que tenemos algo contra alguien, ¿qué debemos de hacer? Ir y reconciliarnos primero antes de traer esta ofrenda al Señor. Y en las oraciones creo que como iglesia nos reunimos para orar en este lugar. No todos los que están aquí entienden tal vez lo importante que es venir a la iglesia a orar. Quiero hacer una pausa para recordarle que nos reunimos los martes. ¿Dónde están los hermanos? Cada quien tiene que contestar esa pregunta. Ahora vamos a volver a nuestro tema en esta tarde. Hermanos, esta comunión que debe de existir entre nosotros, mira cómo he dicho, que debe de existir entre nosotros, porque la palabra de Dios presenta un cuadro de la comunión verdadera que debe existir entre los hermanos. Y ese cuadro que la palabra de Dios presenta no es un invento de los hombres, es necesario y crucial para cualquier iglesia que pretenda adorar al Señor. Primero, tener comunión con sus hermanos, entre ellos, antes de tener comunión con Dios. Aunque debo aclarar que nuestra comunión empieza con Dios primero y con su Hijo Jesucristo, pero es esencial que para que nosotros podamos decir tenemos comunión con el Dios vivo, debemos tener comunión los unos con los otros. Esta es una tarde importante, porque nosotros vamos a ser retados con el mensaje a pensar ciertamente cómo está nuestra comunión con nuestros hermanos. Yo quiero decir que mi esposa es mi hermana en la fe. Yo soy su hermanito. Escuchaba en la reunión del viernes que Manuel decía, mi hermana Santa, y Santa decía, mi hermano Manuel. Eso es verdad. Mis hijos son mis hermanos en la fe. Una doble responsabilidad. Hijo, padre, padre, hijo. Mi suegra es mi hermana en la fe. Y yo como su yerno soy su hermano en la fe. Mi vecino, si es cristiano, es mi hermano en la fe. Hermano, al frente, atrás, derecha, izquierda, yo no tengo escapatoria. Entonces, vamos a ser retados a mirar cómo está el área de la comunión que debemos reflejar los unos con los otros. Lo primero que quiero decir, hermano, a manera de introducción, es que aunque nosotros vamos a mirar tres puntos esenciales, porque vamos a ver una relación de no comunión, ciertamente, que sucedió, bien conocida por todos ustedes. Vamos a ver qué significa la apelación del apóstol Pablo en esa situación que pasó y cómo la no comunión nos afecta a los unos a los otros. Antes de llegar ahí, quiero decir, hermano, lo siguiente. En cada uno de nosotros que estamos aquí sentados, hay suficiente pasión para armar una guerra aquí. ¿Sí? Que le den a usted en el lugar equivocado. Que la bomba caiga en el lugar más débil. Que la palabra penetre en su corazón. Que usted escuche algo inadecuado. Cada uno de nosotros estamos tan llenos de pasiones
que podríamos armar una revolución dentro de la iglesia. Y después que la iglesia de Cristo se haya despedazado, creo usted y creo yo, venir a razonar y decir, ¿qué he hecho? Hermano, nosotros somos personas de pasiones. Hay tanta pasión dentro de nosotros. Pasión por querer hacer las cosas bien. Pasión porque tal vez tenemos muchos años en el Señor y nosotros pensamos que estamos correctos. Pasión porque tenemos convicciones y son tan arraigadas y pensamos que nada ni nadie debe movernos de estas pasiones. Nosotros estamos llenos de tantas pasiones porque estamos en la carne. Sí, hermano, estamos en la carne. Tenemos muchas pasiones. Aún hasta los más tranquilos de nosotros, el día que nos dan donde más nos duele, nos revolteamos. Y esa comunión es afectada. Entonces, tenemos que empezar por ahí. Una cosa muy importante, hermanos, si nosotros hemos de tener comunión los unos con los otros, debemos de pedirle al Señor que nos refrene. Señor, ayúdame. Miren, Moisés, la palabra de Dios da un testimonio de Moisés. Dice que Moisés era el hombre más manso que había sobre la tierra. Pero ese hombre manso, cuando vio un soldado egipcio molestar a uno del pueblo, no solamente lo mató, lo sepultó en la arena y se fue. Y otra cosa más, este hombre manso, en un momento determinado, cuando Dios le dijo que hablara la roca, tomó aquella vara y golpeó la roca. Y esto le costó no entrar a la tierra prometida. Ahora, estoy poniendo esos ejemplos, pero la palabra y el testimonio de Dios dice que era un hombre manso. Ese mismo Moisés tomó la espada cuando el pueblo se había ido detrás de aquella estatua que Aarón permitió que se fabricase, que saliera del fuego, según dice Aarón. Tomó su espada y muchos de los que estaban allí lo tomó y lo eliminó. Ahora, hermanos, déjenme decirle, porque no quiero que vayan a confundir una cosa con la otra. Moisés era un hombre que tenía pasiones. Nosotros tenemos pasiones dentro de nosotros. Ahora, en lo que tiene que ver, hermano, con lograr la comunión los unos con los otros, debe haber en nuestra mente un solo pensamiento. Señor, ayúdanos como iglesia a tener comunión los unos con los otros. Con mi hermano, con mi hermana. Que no haya en esta iglesia ningún hermano con el cual yo no tenga comunión. Eso no significa que vamos a hablar el mismo idioma. Y qué raro que dije esto, porque se supone que si nosotros vamos a tener comunión es porque nos entendemos. Dos personas que hablan idiomas diferentes se entienden, absolutamente que no. Pero hermanos, si pensamos en Cristo, si pensamos en su obra, entonces, y eso es lo primordial, el Señor va a encajarnos los unos con los otros. Entonces, vamos a ver esto. Le voy a presentar a dos hermanas que son bien conocidas por todos ustedes, que en un momento determinado, por su labor ministerial, me refiero a a Filipenses 4:2, vamos a ir ahí. Por su labor ministerial, en un momento determinado, Filipenses 4:2, su comunión o la comunión entre estas dos hermanas se vio afectada en un momento determinado. No sabemos los detalles, no sabemos todo lo que pasó, pero miren lo que el apóstol Pablo tuvo que escribir. Filipenses 4:2. Ruego, hermano, una pausa aquí para que todos nosotros podamos entender lo importante que es la comunión entre los hermanos, lo importante que es la transparencia entre nosotros, lo importante que es preocuparnos en nuestra mente, hermanos, de que no haya nada en nuestra mente, en nuestro corazón, que estorbe nuestra comunión con Dios, porque tú y yo hemos sido afectados. Hemos tenido este impas y ahora no podemos adorar a nuestro Dios. Hermano, no hay adoración completa
ni servicio completo a Dios, a menos que tengamos comunión con los hermanos. Pablo dice aquí, ruego. ¿Por qué Pablo dice ruego, hermano? Pablo está diciendo ruego porque Pablo entiende lo importante que es que la iglesia, los creyentes que la componen, haya una verdadera comunión en el Señor para el avance de la obra. Hermanos, si hay cosas que no están puestas en cuenta, deberíamos de pensar en esta tarde en esto y ponernos a cuenta. ¿Será esa mi esposa? ¿Será ese mi esposo? ¿Será ese mi hijo, mi hija? ¿Será ese mi padre? ¿Será ese mi vecino cristiano? ¿Será cualquier persona? Mucho más en el Señor. Debemos de pensar cómo nosotros debemos ponernos a cuenta. El domingo pasado, el hermano Manuel estaba tratando el tema acerca del perdón. Muy importante, hermano, el perdón. Si nosotros vamos a tener comunión los unos con los otros, debemos perdonar. Ahora, Pablo dice ruego. ¿Por qué? El ruego es necesario. Porque sin esta comunión no podemos dar un servicio a Dios completo. Ruego a dos hermanas, Evodia y Sintique, que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Dos hermanas, que su nombre, y eran salvas, su nombre estaban inscritas, esos nombres inscritos en el libro de la vida. Pero Pablo es conocedor de una situación entre estas dos hermanas. Hermano, Evodia y Sintique amaban al Señor, amaban la obra, combatieron por el nombre de Cristo. Pablo la reconoce. Pero ¿saben qué? Aún hasta aquellos que están haciendo la obra del Señor entre sí, se pelean a veces. Porque estamos en esta carne. Ahora, cuando estas pasiones salen a relucir, pueden iniciar un fuego tremendo. Y muchos desacuerdos pueden salir. El apóstol Pablo, quien amaba a Bernabé de una manera increíble. Bernabé fue quien lo introdujo al ministerio. En un momento determinado durante esta transición del ministerio, la palabra de Dios dice en el libro de los Hechos que hubo tal desacuerdo entre estos dos colosos de la fe, que uno salió a un lado, el otro tomó a otro lado. Y nosotros sabemos que más tarde, en la vida del apóstol Pablo, y la palabra de Dios no nos dejó a nosotros sin este conocimiento, al final de los días del apóstol Pablo, podemos percibir, bíblicamente hablando, una reconciliación, aún hasta en aquel hombre que fue el objeto de su división, Juan Marcos. Esta historia está en el libro de los Hechos. Ahora bien, Pablo dice a estas hermanas que sean de un mismo sentir. Hermanos, estas hermanas tenían una peculiaridad muy importante. Estas hermanas, Evodia, cuyo significado en nombre era viaje próspero de buen camino, Sintique, cuyo nombre significaba encontrarse, sí, compañía placentera o de buena suerte, afortunada, eran hermanas que eran una buena inspiración en la obra del Señor. Pero aún amando al Señor, y no sabemos los detalles, probablemente pudo haber sido que tenían entre ellas dos diferentes ideas de cómo hacer la obra ministerial. A lo mejor una decía, empecemos por aquí, la otra decía, no, es por allá. Esto es lo que debemos de hacer. Y la otra decía, no, tú siempre llevas la delantera. No sabemos. Lo único que sabemos es que lo que ocurrió por querer hacer la obra del Señor provocó en estas dos hermanas tal fricción que la comunión de ambas estuvo afectada. Hermanos, cuando no hay comunión,
entre nosotros por aún querer hacer la obra del Señor, eso dice también que tenemos y estamos limitados mentalmente porque esta carne no deja ceder al otro. O tal vez usted no me deja ceder a mí, no toma en consideración tal vez mis opiniones o lo que yo pueda decir o algo así. Sin embargo, hay un grupo de espectadores que están mirando todo esto en la iglesia. Cuando Pablo dice en este pasaje, te ruego también a ti, probablemente esta persona a quien Pablo se refiere aquí fue a Epafrodito, que iba a ser como el papel de pacificador para que estas dos hermanas volvieran a tener esa comunión entre ellas. Pablo le dice, si fue Epafrodito, no sabemos, pero es lo que muchos escritores concuerdan decir, Epafrodito, échale una mano a la situación. Ayuda a estas dos hermanas para que vuelvan a tener comunión entre sí. Hermano, ¿sabe que Epafrodito, si fue Epafrodito, o esta persona que aparece aquí en el versículo, dice que ayude a esta, en el versículo 3, que combatieron juntamente conmigo? ¿Usted sabe que esa persona que está ahí es usted y soy yo? En una crisis, en un momento determinado. Es el papel, hermano, de todos aquellos que son espectadores de una comunión que se ha afectado, de orar, y no solamente de orar, sino de hacer todo lo que esté a su alcance para lograr restablecer esa comunión. No es el tiempo, hermano, para tomar partido. No es el tiempo para decir, me voy con este grupo. No es el tiempo para carnalidad, tal vez en la iglesia de Corinto algunos decían, soy de Pablo, soy de Apolo, soy de Cefa, soy de Cristo. Era el tiempo para restablecer esta comunión entre estas dos hermanas. Y yo me pregunto, ¿quién es el único que gana cuando nuestra comunión el uno con el otro está rota? ¿Quién usted es el único que gana? Así mismo Satanás. Hermano, el propósito de Satanás, el Señor lo dijo, el enemigo no viene sino para hurtar, matar y destruir. Ahora, hermano, yo entiendo que nosotros no siempre vamos a tener el mismo pensamiento. Hermano, en nuestro segundo punto, yo quiero que nosotros consideremos esto, que para nosotros poder llegar a una comunión con los hermanos, debemos de orar al Señor para que nos ayude a sujetar nuestras pasiones. Como dije al principio, todos y cada uno de nosotros tenemos pasiones. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan, especialmente viviendo en esta nación, cuando caen a veces como unos hielitos? ¿Verdad? Unos hielitos que la gente no puede ver. Cuando usted va manejando y usted aprieta este freno y usted ve que el carro se va para adelante con todo, usted dice, ¿qué fue lo que pasó aquí? Aquí no está nevando. Esos hielitos que cayeron en el piso hacen provocar grandes accidentes. Probablemente más grande accidente que realmente cuando cae una gran tormenta de nieve. ¿Por qué? Porque nosotros vamos tan descuidados y no podemos verlo. Así mismo sucede en nuestra comunión en el Señor. Hay hielitos que caen en este corazón y en el suyo. Hermano, que nosotros podríamos dejarlo acumular poco a poco y sentarnos y participar de la cena del Señor, seguir en nuestro ministerio como si nada ha pasado, predicar como si nada ha pasado, dejar las cosas así. Hermano, el creyente que conoce al Señor no deja las cosas así, la trata. Satanás quiere que dejemos las cosas así. ¿Ustedes saben por qué muchas iglesias se dividen? Porque muchos hermanos dejaron las cosas así. No la trataron, no hubo la transparencia suficiente en estos hermanos. Más bien tomaron la vía más rápida en vez de tratar con su alma, con su corazón, con lo que había en ello. Y Satanás aprovechó la ocasión, ¿para qué? Para dividir a muchos. Es muy importante, hermano, que volviendo a Hechos 2:42, veamos ahí que una
de las columnas que mantenía estos hermanos firmes era que ellos perseveraban en la comunión los unos con los otros. La comunión de ellos, el uno con el otro, era revisada. Nosotros debemos, como iglesia, entender, hermano, que aunque no todos vamos a pensar iguales, debemos de revisar. Podemos tener diferencias, hermano, y es muy importante que entendamos que ser todo de un mismo sentir no quiere decir que siempre vamos a pensar iguales. Nosotros podríamos decidir que esta alfombra va a ser azul, pero algunos de ustedes creen que debe quedarse roja. Entonces, al final del día, alguien va a preguntar, bueno, ¿quiénes están de acuerdo? Levanten la mano los que quieran que sea roja. Y muchos levantan la mano. ¿Y saben qué? Todos vamos a caminar por ella, ¿sí o no? Entonces, vamos a aceptar eso, porque eso puede pasar también. Hay gente que se pelea por colores. Hay gente que se pelea por orden, por diferentes cosas que son carnales. No siempre vamos a pensar iguales. No siempre vamos a estar de acuerdo en todo. Pero hermanos, si el Señor está en nuestra mente, por eso es muy importante que nosotros entendamos que va a depender de un sacrificio personal en nosotros el querer lograr la comunión. Hermano, para lograr comunión en el Señor debemos de pensar primero en lo que el Señor hizo. ¿Qué fue lo que el Señor hizo? Filipenses ahí mismo 2, del 1 en adelante. Mira cómo dice la palabra de Dios. Filipenses capítulo 2 dice, por tanto, verso 1 estoy, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir, versículo 5, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermano, vamos a necesitar leer este pasaje para entender que el Señor, aún estando en su condición, el Señor no pensó en esta cosa, se despojó, se humilló. ¿Saben para qué? Cuando el Señor se despoja, se humilla, entonces Él lo hizo con un propósito. Y el Señor nos dio ejemplo de lo que esto significa. Hermanos, a veces nosotros pensamos que debemos de ganar, que debemos de prevalecer. Pensamos que nuestras opiniones tienen que prevalecer. Y saben una cosa, cuando nosotros nos vamos a pensar en el Señor, nosotros vemos cómo era el Señor, cómo se conducía el Señor, el gran ejemplo que Él nos mostró. Ahora, es importante, hermano, esto para lograr comunión los unos con los otros. En algunas ocasiones, hermano, nosotros vamos a tener que aprender a ceder. Como dije al principio, nuestra comunión en el Señor es frágil y se puede ver afectada. Siempre recuerdo, y lo he mencionado otras veces, cuando los pastores de Lot y Abraham se pelearon. Eso está en Génesis capítulo 13, versículo 8 y 9, lo puede leer. Dice la palabra de Dios que Abraham tomó la iniciativa. Hermano, para poder lograr y mantener una comunión, alguien debe tomar la iniciativa. Y sabe una cosa, el creyente que es verdaderamente maduro en el Señor es el que toma la iniciativa. ¿Cuántos de ustedes quieren ser maduros? Tome la iniciativa. Abraham tomó la iniciativa y le dijo a Lot, no haya
entre nosotros altercado. Los pueblos lo estaban ahí mirando. Somos hermanos. Escoge tú dónde vas a ir. Vete al lugar que mejor te plazca. Por Abraham haber tomado esta iniciativa, eso creó un ambiente de comunión entre ellos. Pero hermanos, si queremos tener comunión en el Señor, y tengo un asunto con mi hermano Manuel del Cid, y él espera que yo tome la iniciativa, y yo espero que él la tome. Primer año, igual. Segundo año, igual. Tercer año, igual. Cuarto año, igual. Quinto año, igual. O sea, el asunto parece como que nunca se va a tratar. Se necesita madurez en el Señor para tomar la iniciativa en bien de la comunión. Porque a veces nosotros nos descuidamos. Estos hielitos que decía hace un rato caen. Y luego se van acumulando. O esas pequeñas pinceladas en el corazón, esos pequeños puyones. Y hermano, cuando no soportamos más y pasa una situación, nosotros probablemente abrimos nuestro corazón en manera tal que nosotros podemos percibir. Es como una avalancha, con todo sentimiento guardado que sale de nosotros hacia la otra persona. Por eso, hermano, es bueno que nosotros tratemos las cosas. No vamos a estar de acuerdo. El Señor nos ayude en este sentido. Ahora, en tercer lugar, por último, hermano, la obra del Señor es grandemente impactada cuando no hay comunión entre los hermanos. Hermano, ¿cómo pudo? Hágase esa pregunta. ¿Cómo pudo la iglesia primitiva haber hecho tan excelente trabajo? ¿Cómo pudieron los apóstoles haber hecho tan excelente trabajo, habiéndoles faltado a ellos el elemento de la comunión los unos con los otros? ¿Saben por qué es importante la cena del Señor, hermano? La cena del Señor es importante. Y damos gracias al Señor de que tal vez muchas iglesias han caudicado. No nos alegramos en esto, en celebrar la cena del Señor. La cena del Señor nos da a nosotros una oportunidad. ¿Saben para qué? Para nosotros examinar nuestra condición con respecto a los hermanos, nuestro querido. Hermano, cuando tú estás ahí sentado, que tú sabes y recuerdas al Señor en tu mente y tú meditas lo que el Señor hizo por ti y lo que hizo por mí, y tú sabes que tú vas a dar tu ofrenda al Señor y tú quieres proceder bíblicamente y estás ahí sentado y tú sabes lo que eso significa, y tú eres una persona que quiere hacer lo correcto, no eres una persona que pasa las cosas así por desapercibido, y tú te acuerdas de un conflicto, te acuerdas de algo que te ha estropeado tu comunión con aquel hermano, con aquella hermana, tú tienes un gran reto delante del Señor. ¿Por qué? Porque tú tienes que tratar. Hermano, tu comunión y la mía depende de si tratas o no esta situación con aquel hermano, con aquella hermana. Cuando hablábamos ese viernes acerca del amor bíblico, Juan, Primera de Juan, nos recuerda algo muy importante. Que si nosotros decimos que amamos a Dios y aborrecemos al hermano, bueno, ustedes dirán, pero yo no le aborrezco. Bueno, eso debe ser examinado, porque una falta de comunión con el hermano puede convertirse en un aborrecimiento al hermano. Y tal vez tú no te das cuenta. ¿Saben que Satanás nos engaña a nosotros? Y a veces lo que es un aborrecimiento, a veces lo que es un odio en el corazón, lo coloca como una simpleza en nosotros para que nunca nos demos cuenta de qué tal es nuestra situación. Y Juan dice que no podemos decir que tenemos comunión con Dios si no tenemos comunión con los hermanos. Cada uno de nosotros como creyente debe estar apercibido de esta realidad. Si mi comunión ha sido afectada, yo debo restaurarla y debo hacer lo que tengo que hacer. Por eso, hermano, una cosa muy importante es la obra del Señor. Debemos entender que la obra del Señor se estanca cuando esta situación no se ha tratado. Hermano, no va a haber bendición en este sentido.
Pablo decía, ruego que sean de un mismo sentir. Es como que Pablo está diciendo, yo ruego que la comunión en Cristo sea restaurada. Y si fue Epafrodito a quien Pablo le hablaba, le decía, te ruego que trabaje con estas dos hermanas para que tal cosa sea así, porque estas hermanas fueron colaboradores mías y su nombre está escrita en el libro de la vida. Ahora, hermano, no habrá crecimiento. Ese es uno de los impactos que nosotros debemos analizar. La obra del Señor crece cuando los hermanos están en comunión. Cuando hay comunión en el liderazgo de la iglesia, en los hermanos, en los que trabajan junto en el ministerio, cuando hay comunión entre cada uno de nosotros, cuando no hay nada en nuestro corazón, hermano, que no hemos tratado. Esta iglesia debe de pensar en esto. ¿Saben por qué esta iglesia debe pensar en esto? Porque, hermano, el Señor no va a recibir nada de nuestras manos si no tenemos comunión con el hermano. Usted sabía, estas hermanas, mire lo que dice Pablo, sus nombres están escritas en el libro de la vida. ¿Sabe lo que Pablo está diciendo? Que eran salvos. ¿Se iban a ver en el cielo? ¿Había un problema en la tierra que hay que resolver? Hermano, en la tierra aquí, por las pasiones nuestras, nuestra carnalidad, hay cosas que no podemos dejarlas si tenemos que tratarlas. Ahora, ¿quién es el que no quiere que se trate? Satanás. Y ahora, hermano, esto nos ayude a nosotros en el Señor, porque nosotros debemos de pedir al Señor, hermano, que mire a nuestros corazones y nos ayude en esta tarde a identificar todas estas cosas, que nos dé una iglesia, esta iglesia, hermano, de Providence, el Señor nos dé una iglesia con hermanos que verdaderamente quieran tratar situaciones que no han tratado con otros hermanos, que no dejemos acumular nada. Tal vez, hermano, yo dije algo relajando contigo y te ofendí. A lo mejor tú lo tienes ahí guardado. Bueno, ya es tiempo de sacarlo y decirlo. A lo mejor fue un comentario, a lo mejor fue un gesto, fue una palabra. Todo eso afecta a nuestra comunión en el Señor. Debemos de orar, hermano, pidiendo al Señor que nos dé una iglesia en esta manera. Una iglesia donde todos podamos tener comunión los unos con los otros. Hermano, no estoy diciendo que va a ser fácil. ¿Usted cree que es fácil hablar? ¿Usted cree que es fácil tratar situaciones? Nunca va a ser fácil. ¿Usted cree que esta boca se quiere abrir al momento de pedir perdón? ¿Usted cree que esta boca se abrirá con facilidad? Los que están casados aquí saben cómo trabaja esto. A veces uno casado puede durar hasta una semana sin tratar un asunto con la esposa. Los asuntos, hermano, en el Señor deben ser tratados. Ahora, es necesario, hermano, que como iglesia, si nosotros miramos a esta iglesia, ya con esto concluyo, más adelante, como iglesia, hermano, cada uno de nosotros debe pedir al Señor que muestre y revele cualquier cosa, si verdaderamente queremos no obstaculizar la obra del Señor. Hermano, la iglesia de Filipos, esta desavenencia entre estas dos hermanas representaba un obstáculo en esa iglesia. Eran dos hermanas que eran colosas en la fe. Imagínense lo que eso implicaba. No eran cualquier dos hermanitos. Y así debemos nosotros de pensar de que nuestra comunión en el Señor debe de estar bien preservada y debemos de tratar los asuntos. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias en este día. Oh, cuánto dependemos, Señor, de ti en nuestra condición. Ayúdanos, sobre todo en este día cuando hemos tratado este tema, que cada uno de nosotros sepamos y entendamos lo importante que es, oh Señor, lo importante que es tener comunión los unos con los otros.
Si no hay comunión en tu pueblo, tu obra no avanza. Nosotros como iglesia te pedimos que examine nuestros corazones y ayúdanos a perseverar en esto y siempre pensar, Señor. Ayúdanos a analizar cualquier persona, cualquier hermano, cualquier situación que tengamos que no nos impida tener esta comunión contigo. Oh Padre, que nosotros en una forma valiente la tratemos con tu ayuda. Rogamos estas cosas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.